ok. Oye, eso se ve delicioso. No tengo ningún problema con que te quedes, pero si sí, tenemos que poner algunas reglas, ¿ok? Tú no puedes andar por ahí comiéndote a quien se te antoje. ¿Ah, no puedo? No, no puedes, ¿ok? Tengo que reiterarlo. Hay personas buenas en este mundo, muchas. Y luego hay malas personas. Tienes que saber diferenciar. La cosa es que tú solamente vas a poder tocar, lastimar, herir. Y es probable, muy probable, que comer a muy malas personas, pero jamás, jamás, jamás a las buenas, ¿ok? Bueno. Gracias. ¿Y cómo notas la diferencia? No, es súper fácil, solo tienes que ser algo intuitivo, lo notas, a veces hasta lo sientes. Lo que tú digas, pero podemos comer algo ya. De lo contrario, tu hígado empieza a verse muy, muy apetitoso y jugoso. Sí, sí, conozco un buen lugar por aquí. Hola, señora C. ¿Cómo estás, Eddie? Lo único que cambia es el clima, ¿no? No. ¿Y qué deleites culinarios te hacen agua a la boca hoy? Papas fritas y chocolate. Sí, ok. No hay problema. Es hora de pagar, Chen. Por favor, ya no puedo seguir así. ¡Que ya! Es un malo, ¿no? Sí. Vuelves a venir aquí. Es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad a depredar a los inocentes, te vamos a encontrar. Y nos comeremos tus brazos y tus piernas y después tu cara directo del cráneo. ¿Entendiste? Sí, y serás una cosa sin brazos, sin piernas y sin cara, ¿verdad? Rodando por la calle como mierda en el viento. ¿Comprendes? ¿Qué carajos eres? Nosotros somos Venom. Pensándolo bien. Por favor. Eddie, ¿qué fue eso? Oh, tengo un parásito. Sí. Descanse, señora Chen. ¿Parásito? Sí, pero es un nombre, cariño, tranquilo. ¡Discúlpate! No. ¡Discúlpate! Ya, está bien. Perdón. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Como yo lo veo, podemos hacer todo lo que queramos.